Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Yesenia Barrera Guajardo. El tema que voy a abordar es el altruismo y el holocausto. Esta historia comienza desde la Segunda Guerra Mundial en ciertas zonas de Europa, en la cual personas nazis perseguían a personas judías y las querían, pues, sacar del mapa. Estas personas judías eran desde jóvenes, padres de familia, adolescentes y niños. Los judíos eran perseguidos por estos nazis. Estos nazis ni siquiera respetaban edad, ni sexo, ni nada. Lo que querían era acabarlos, quitarlos del mapa. Gracias al destino, estas personas judías, entre la mayoría niños, fueron rescatados por personas no judías, que entre estas personas no judías eran, pues, personas de la religión católica. También había adolescentes. Entre estos adolescentes había una niña de 16 años que se unió a la causa del rescate de estos niños. Después de tiempo de esta situación de rescate, pues hubo dos indagatorias. ¿Qué motivó a estas personas a rescatar a estos niños? ¿Cuál fue la causa que hizo que estas personas se movieran cuando otras personas no hicieron ni siquiera nada? Bueno, en sí, después de tiempo, varios investigadores se unieron, entre ellos, pues, el investigador Holgerman y Wilner, una socióloga llamada Carolina Gilligans. Carolina Gilligans comenzó desde 1982, Holgerman y Wilner en 1985, en la cual llegaron a una conclusión después de tiempo, después de varias, pues, recopilaciones de datos, en la cual estas personas que rescataron a estos niños incluso ni siquiera tenían cosas en común. O sea, era de que personas que, pues, tenían una forma de pensar diferente, forma de actuar diferente. E incluso muchos, pues, venían de una educación, una vocación diferente. Muchas de estas personas que rescataron a estos niños judíos incluso eran ucranianos, ¿verdad? De otras partes del mundo. Sin embargo, llegaron a la conclusión en que, pues, aunque sus causas eran diferentes, había algo que los movía. Eran dos cosas. Entre ellas era que algunos rescataban a estos niños por motivos de ética y otras personas rescataban a estos niños por causas de empatía. Las personas de ética sentían que, pues, era su deber moral de algún modo rescatar a estas personas que se estuvieran en peligro, independientemente de que si les caían bien o no les caían bien. Lo correcto, lo ético era, pues, rescatar a alguien en una mala situación. La segunda parte era que estas personas tenían una conexión emocional con las víctimas, inclusive se sentían identificados, sobre todo los ucranianos, ya que siempre se sintieron que habían estado siendo perseguidos por las personas y, pues, tachados, ¿verdad? Entonces, fueron los dos motivos por el cual ellos se atrevieron a rescatar a estas personas judías cuando otros no pudieron. En sí, después de esta recopilación de información, se llegó a una conclusión en que, aunque estos rescatistas eran muy diferentes en muchos aspectos, tenían una característica especial que los unía. La característica más importante era que sus padres les habían mostrado y enseñado que si veían a una persona en una situación mala, independientemente de cuál fuera, los rescataran, incluso si no eran parte de la familia. El deber ser y el valor era, pues, ayudar a las personas. Por lo cual, esta causa la llegaron a observar que era una causa, pues, altruismo, por lo cual a su investigación le nombraron personalidad altruista. En sí, pues, fue lo que los unió en estas diferencias, una personalidad altruista. En sí, como, pues, conclusión personal, yo considero que no importa que nosotros como sociedad actual estemos con personas que no piensen como nosotros, que no tengan una forma de vivir como nosotros o una educación como nosotros. Si nosotros vemos una situación muy mala, ya sea desde que estén en un problema de inundación, escasez de comida, algún problema de racismo, por ejemplo, en estos casos que hay mucha situación de inmigración,
el deber ser y el deber altruista es ayudar a estas personas. Que cada vez existan más movimientos que nos hagan como sociedad mejor, ¿verdad? En sí, pues, la sociología de eso trata, de hacer un bien en conjunto de manera social. Entonces, aquí como conclusión es que el altruismo nunca debe dejar de ser. Eso es todo por mi parte. Espero que haya quedado claro el asunto del holocausto y el altruismo. Hasta luego.